On July 18th, Colombia's Constitutional Court approved the government's plans to hold a referendum on a full peace deal with leftist rebels, the Revolutionary Armed Forces of Colombia. This is another major victory for the administration of President Juan Manuel Santos, who signed a ceasefire agreement with the FARC on June 23rd in Havana. Pues sí, veo que por fin, al cabo de muchísimas tentativas y al cabo de más de cuatro años de este último intento, por fin se está llegando al final de un conflicto armado con las guerrillas de las FARC, que no es el único conflicto que existe actualmente en Colombia, evidentemente, pero que es importantísimo. Es la primera vez que una guerrilla de la importancia nacional que han tenido las FARC, porque otras pequeñas guerrillas habían hecho la paz hace ya 20, 25 años, es la primera vez que eso ocurre. Pero evidentemente, una vez terminada la parte armada del conflicto, la paz es otra cosa. Hay que construirla, hay que empezar a recuperar la vida pacífica en el país, que lo hemos conocido desde hace muchísimos años. The ceasefire agreement, as well as the full peace accord, widely expected to come later in July, are to end five decades of civil war in Colombia, and the largest and longest armed conflict in Latin America. En este momento hay un proceso de paz en Colombia con las FARC que ya está en la segunda fase, en la fase de negociación, luego viene la fase de implementación y próximamente hacia septiembre o octubre se va a hacer un plebiscito o una consulta popular en todo el país para que los colombianos voten sí a la paz. Ya salimos de la fase inicial, confidencial, de elaboración de la agenda y próximamente se va a iniciar la fase 2, que es la fase ya de negociación. Es un momento muy importante para Colombia. The full peace accord was scheduled to be signed on July 20th, but has been overshadowed by recent disputes among the FARC. Both the government and the FARC have determinedly brushed aside these protests since. Un proceso de paz con un grupo guerrillero que tiene tantos frentes y que está tan distribuido dentro del territorio colombiano. Ellos tienen que trabajar fuertemente por una pedagogía para la paz. Entonces yo creo que lo que deben fortalecer las FARC con sus frentes es precisamente la pedagogía para la paz. Esto es muy nuevo para ellos también. Entonces creo que debe ser así, motivar, impulsar unas nuevas formas de vida que no sean confrontativas, sino que por el contrario, puedan formar parte del diálogo, de la comprensión y del conocimiento de quién es el otro para llegar a unos acuerdos y a consensos en función de una sociedad más estable, más justa, más bonita, como la que Colombia necesita y merece.